de las trochas del sur de Bolívar, Colombia, para el mundo entero. Toyoteros Santa Rosa del Sur.
El sur de Bolívar. El sur de Bolívar. Es territorio toyotero. 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 Mira, señores, andamos por las trochas de Palma Chica. Por aquí nos encontramos hasta la profesora. Profe, ¿cómo le ha tocado lidiar en esas trochas? Ya esto definitivamente es una rutina, ¿cierto? Una rutina, pero sabroso porque pues con eso muestra cómo le toca a los profesores, ¿cierto? Una adrenalina, no. Ante todo la vocación que se tiene, porque realmente venirse uno del pueblo a esta distancia. Eso es amor, amor a la profesión, ¿verdad? Entonces ahí vamos. ¿Cómo es el duro trabajo de esos ayudantes de toyoteros? ¿Les toca duro, cierto? Créame que me les quito el sombrero a esos conductores y a esos ayudantes. De verdad que yo les he dicho a ellos, yo un carro, tener un carro, yo no me lo meto por estas trochas. El problema es que ¿quién hace el trabajo por las comunidades? Sí, lamentablemente alguien lo tiene que hacer y gracias a esos muchachos, ¿verdad? Que son unos berracos. Bueno, profe, un saludito también para todos los que ven estos videos, ¿cierto? Recomendando que es una realidad, ¿cierto? Excelente, realidad, total. Bueno. Excelente, gracias. Pues por mostrarle también a la gente cómo nos toca a nosotros como tal los docentes. Vean, señores, como está aquí Risitas tirando, mejor dicho. Vean, les voy a contar un secreto. Esos muchachos se motivan a tirar pica cuando los graban. Mira, señores, vamos a explicar aquí una vuelta. Aquí lo que hace el ayudante es buscar los puntos donde más se pega el muelle. El muelle, la parte de la transmisión y también utilizar los barrancos que están de los lados para tapar un poquito los huecos. Está grande, marico. Yo ya le tiré acá a Cali y no me gané. Está grande. Está pero grande. ¿Verdad? No, venga a Cala. Mira que partió el cabo de París. Parecido a la Matayunca.
tiene la concha para allá. Allá no te va. Agachi, ¿para qué es agachi? Vamos a chupar. Así parado, lo ponen aquí. El salto con lo grande.